Vamos a ver más informaciones sobre el mundo de Digimon Realize. En este caso nos dicen que el Ismon, el nuevo Digimon que sale en este juego, se ha hecho realidad. Y aquí lo tenemos, aunque de momento solamente es un peluche y solo para uso promocional, así que no nos podemos hacer muchas ilusiones. Dentro de la página web oficial del juego, vale, empieza un nuevo proyecto que nos va a presentar información sobre los personajes, características del juego, una visión global del mismo y que va a llevar por título la comunicación Digirise, una mezcla entre Digimon y Realize. Y van a empezar con Edismon, el nuevo Digimon que va a aparecer en este juego. Así que esta nueva sección ha sido añadida a la página web. En esta ocasión tenemos una entrevista con la persona encargada de la producción, a la cual se le han hecho unas preguntas sobre Edismon y ha ido respondiendo. Algunas respuestas que nos aporten algo de información son, por ejemplo, la pregunta de dónde viene el nombre de Edismon, y dice que viene del francés, de la palabra que significa erizo. Y además, que este nombre tiene dos significados escondidos que más adelante ya iremos descubriendo. También habla de la marca que tiene Ismon en el pecho, dice que es característica y peculiar de él como para diferenciarlo, aunque cuando evolucione la etapa Mega, esta marca va a cambiar. También pudimos ver en el vídeo de la primera película que la forma de nivel campeón de Ismon se sigue manteniendo esta marca y también en su etapa Ultimate, aunque es más extendida, pero porque también el tamaño de Ismon ha incrementado. Y también hablan de la forma Ultimate de Ismon. Dice que en un inicio lo que se quería mostrar era poco, solamente la silueta, como dando la sensación que está escondido detrás de todo un pelaje de agujas. Y así es porque muchos no los mostraron, pero lo suficiente. Y vemos que conforme van avanzando las evoluciones de Ismon, más agujas o púas tiene en el cuerpo. Después le preguntan si Ismon tiene doble párpado, por esa especie de hendidura que tiene encima del párpado, y lo que le responde justamente es que Kenji Watanabe, que ya se encargó del diseño de muchos Digimon durante muchos años, fue el que se encargó del diseño, y justamente esa es una marca que él considera de como de belleza, que lo hace más lindo, más adorable al Digimon. Y hoy han colgado este vídeo de Botamon, el que nació el Digitama que vimos en el otro vídeo, paseando por la Digiciudad. Parece que aún queda un poco para que evolucione. Vemos también por el botón que sale abajo que tendremos un menú para ver las evoluciones posteriores de los Digimon, igual que pasa en Digimon Links y todos estos juegos. Y estas han sido las noticias más destacables que tenemos hasta el día de hoy de Digimon Realize. Seguiremos teniendo más noticias de esta nueva sección que hemos comentado y en general del mundo de Digimon Realize. Para terminar voy a saludar a Adila Jones, que me ha pedido un saludito, que sigue todo el contenido del canal y eso merece una recompensa. Así que espero que tengas un muy buen día y os veo a todos en el próximo vídeo.